Hola mi gente, yo soy el doctor David Campos y hoy vamos a hablar sobre el lado oscuro de la medicina. Me imagino que no has oído hablar mucho, pues aquí yo te voy a contar. Antes de comenzar este video, no olvides de dejar ese like, de suscribirte a este canal que me ayuda muchísimo, de compartir esta información con todo mundo y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Comencemos con este video. Hoy hablaremos del lado oscuro de la medicina que nadie te dice y que todos los médicos pasamos. Todos piensan que estudiar medicina te da un estatus, una ganancia económica muy grande. Y puede ser que obtengas todo eso, pero con mucho esfuerzo y sobre todo a veces con mucha explotación hacia tu persona. E incluso dejando muchas cosas de lado, como ser tu familia y tus otros sueños, porque ser médico es algo que soñamos, pero acuérdate que el ser humano no solo tiene un sueño por realizar, por cumplir, sino varios que a veces se quedan estancados por el trabajo excesivo que a veces tienes que hacer. Aquí te voy a decir algunos puntos. Primer punto, un científico de la Universidad de Harvard investigaron y compararon la tasa de errores cometidos por médicos que llevan trabajando más de 24 horas seguidas y médicos a los que se les tuvo permitido trabajar como máximo 12 horas. 12 horas seguidas, y encontraron que los médicos con los turnos prolongados cometieron un 36% más de errores graves que los otros médicos que hacían 12 horas. Además de haber doble riesgo de sufrir pinchazos, cortaduras en procedimientos médicos, con alto riesgo de contagio de enfermedades, la falta crónica de horas de sueño, tiene una tasa muchísimo más alta de diabetes e hipertensión, provocando fatigas, también irritabilidad, cambio de humor y por comportamiento de búsqueda de riesgo y adicciones desde el café, que se vuelve casi una necesidad para un médico. El sistema de jerarquía en la educación médica tradicional constituye una cadena destructiva muy bien establecida. En vez de enseñar al estudiante, se lo castiga psicológicamente diciendo que no sabe nada, se lo somete a un sistema de disciplina que se imparte mediante castigos como, por ejemplo, comprarle la merienda a todo el personal, o tienes que hacer este servicio o esta guardia. O sea, cuando alguien se equivoca, ¿a quién le van a echar la culpa? A ti. Existe la competencia, las envidias y el egoísmo. El tercer punto es un difícil manejo emocional, ya que siempre que tomamos como propios los problemas, angustias y preocupaciones de nuestros pacientes o de sus familiares. En menos de un mes creo que habremos llorado más de lo que creímos humanamente posible llorar. Se dice, ¿no?, que los médicos tratan a su paciente como si fueran objetos. ¿Ustedes sabían que para el Ministerio de Salud Pública de cualquier país, un buen médico es aquel que atiende a su paciente en 20 minutos? En Brasil creo que es media hora, para así cumplir con el estándar predeterminado de productividad. Estamos frente a un sistema que valora muchísimo más la velocidad de la atención médica que la calidad de la misma. Y el quinto punto, llamado el síndrome de todos avanzamos menos yo. Muchos compañeros de colegio que han estudiado otras carreras se gradúan, emprenden negocios, se casan, viajan, disfrutan de su vida. Mientras tanto, tu vida gira en torno al hospital. Son 5 años de estudio, un año de internado rotatorio, hacer tu especialidad que va de 2 a 5 años dependiendo, hacer una subespecialidad hasta 3 años. Muchos médicos incluso alardean acerca de las pérdidas y sacrificios que han tenido que sufrir en su vida solo para tener que favorecer su carrera profesional, sacrificar su salud, su familia, sus amigos y sus intereses no profesionales solo para favorecer a su carrera. A veces lo duro de ser médico no es solamente que a veces te insulten o te digan usted ocasionó esto e hizo esto, sino no entienden lo que viene atrás de nosotros. Dejamos a nuestra familia, y yo sé que muchos dirán, ah, pero ustedes escogieron eso, escogimos ayudar al prójimo. Pero también nosotros no se olviden que los médicos somos seres humanos y que tenemos también familias y que tenemos sueños y que también nos podemos enfermar. Pero las personas quizás a veces no entienden, o quizás también el sistema de salud de nuestro país pues no está bien
formado afecta a nuestra salud mental. Y bueno, espero que te haya gustado muchísimo estos videos. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video viendo el lado oscuro de la medicina que quizás ya hayas escuchado o no has escuchado, y aquí yo te lo digo. Gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.